De Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por haber atendido nuestra invitación. Hemos podido apreciar a el hijo del gobernador llevar adelante una serie de visitas. Estuvo hoy, por ejemplo, en Montero, estuvo en Cotoca. El hijo del gobernador del departamento ha agradecido la determinación de los alcaldes de Montero y de Cotoca de suspender el carnaval que está programado durante el mes de febrero. Vamos a darle la bienvenida a don Luis Fernando Camacho, hijo del gobernador del departamento. Buenas noches, Luis Fernando, gracias por atender nuestra invitación. Muy buenas noches, Junior. Agradecer por su invitación y recordar a todo el pueblo boliviano por qué está pasando todo esto. Mi padre actualmente es un preso político de este gobierno dictador. Fernando, han pasado ya 20 días desde que se dispuso la detención del señor gobernador de Santa Cruz, en este caso su señor padre. ¿Considera usted que este no es una detención preventiva? No fue una aprehensión, sino más bien un secuestro. Para contarles un poco a nuestros telespectadores y para contarle un poco al país, ¿quién es Luis Fernando Camacho, el hijo del gobernador del departamento? Bueno, primero decir que soy el hijo de un preso político, quien lucha constantemente todos los días contra una dictadura, y que eso el pueblo boliviano lo sabe y tampoco lo va a dejar solo. ¿En algún momento usted es el hijo mayor del gobernador del departamento de Santa Cruz? Hace 20 días fue trasladado a la ciudad de La Paz. El año 2019, el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, ahora gobernador, encabezó una serie de movilizaciones que terminaron con la renuncia de Evo Morales. ¿En algún momento su padre les habló como familia, les dijo que estén preparados, que en algún momento podía llegar a suceder lo que sucedió la jornada del 28 de diciembre, o para ustedes esto los ha tomado de sorpresa? No, en definitiva, ya habían denunciado varios medios de prensa que mi padre venía siendo perseguido y que en cualquier momento lo podían agarrar. A pesar de eso, él decidió quedarse en Bolivia, decidió quedarse en Santa Cruz porque sabía que tenía todo un pueblo detrás y que su lucha es por la democracia y nuestra libertad. Usted estuvo junto a sus hermanos en la cárcel de Chonchocoro, estuvo en la ciudad de La Paz hace algunos días atrás. ¿Cómo fue el encuentro con su señor padre? ¿Cómo lo vio usted a su padre en este encuentro junto a sus hermanos? Estuvieron allí en la cárcel de Chonchocoro, donde en estos momentos el gobernador está guardando detención preventiva. La verdad que me sorprendió demasiado la firmeza en la que él se encuentra. Él nos pidió algo como familia, que estemos firmes, porque nuestra lucha es su misma causa. Y la causa es de la democracia y la libertad, y hay que pelear por eso. ¿Qué les dijo su padre? Porque bueno, allí fue un encuentro ya familiar, estuvo algunos días aislado. Sin embargo, ustedes han podido ya conversar con él. ¿Qué les dijo? ¿Le dio algún mensaje a la familia, a usted, a sus hermanos? ¿Cómo fue este encuentro allí junto a su señor padre? Sí, yo he podido estar con él, al igual que todos mis hermanos. Él nos recordó una cosa, de la cual todos los bolivianos lo saben. Él es un preso político de este gobierno dictador, y que su lucha es justa, y que su causa también es justa, que es la democracia y la libertad por Bolivia. Luis Fernando, si me permite, estoy tratando de ayudarles con títulos, no sé si La Paz me puede ayudar a eso. Luis Fernando,
¿cómo ha visto usted el apoyo que ha recibido su padre? ¿Cómo ha visto las movilizaciones? ¿Cómo ve este cabildo que se convoca para este 25 de enero, donde los cívicos del país se pretenden establecer una sola posición con relación a lo que se considera el abuso, los atropellos y la vulneración a los derechos humanos que se ha cometido contra su padre y gobernador del departamento de Santa Cruz? Tienen que saber algo, que el pueblo no se va a quedar callado y que el pueblo va a protestar, porque no han secuestrado a un simple gobernador. Ellos han secuestrado a la voluntad de todo un pueblo, y que el pueblo boliviano nunca lo va a dejar solo, porque esta lucha quizá no sea por Luis Fernando Camacho, es por la democracia y nuestra libertad. Las movilizaciones que se han dado en Santa Cruz, de alguna manera, Luis Fernando, ¿cómo ha sido recibida por su padre? En esta conversación que estuvo usted con él, ¿de alguna manera se le ha delegado? Porque lo hemos visto a usted intervenir en el Congreso de Creemos, por ejemplo, ha visitado hoy al alcalde de Montero, ha visitado al alcalde de Cotoca, es decir, se lo ve muy activo, ¿no? Hay quienes pueden pensar y creer que de repente, si bien Luis Fernando Camacho está detenido, su hijo ha decidido tomar las riendas, o por lo menos ha decidido representarlo en lo que se puede, en todo aquello que se gesta en el día a día en el departamento de Santa Cruz. Sí, yo le agradezco a las autoridades de Montero, Cotoca y todas aquellas las que se han pronunciado, porque no es fácil. A pesar de ello, ellos saben que su pueblo también está con el gobernador Luis Fernando Camacho y que la gente va a protestar y no se va a callar ante este abuso, porque es la democracia la que está en juego. Y Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de Santa Cruz, pelea y lucha por esa democracia que está en juego. Está, de alguna manera, afectado por la altura el gobernador de Santa Cruz. ¿Algún mensaje que ha enviado a su pueblo, algún mensaje que ha enviado a sus electores, teniendo en cuenta que, si bien hay algunos sectores que piden, por ejemplo, el que vaya a ser de alguna manera sucedido en el cargo, por lo menos en suplencia legal, hay otros que consideran que Luis Fernando Camacho puede continuar gobernando desde la cárcel de Chanchocoro? Sí, efectivamente, él está ejerciendo sus funciones como gobernador. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo es el que decide, y el pueblo ha decidido, y lo ha decidido desde que él asumió la gobernación, porque mi padre es un preso político, y Santa Cruz no lo va a dejar solo, y Bolivia tampoco. Luis Fernando, ¿cómo recibió usted la noticia aquel 28 de diciembre? Porque muchos consideraron, muchos creyeron que se trataba de una inocentada, se puede decir. Usted recibió la información, se sorprendió, creyó inicialmente que lo habían detenido a su padre, porque fue un hecho que a muchos les costó creer, hasta que se logró establecer a ciencia cierta de que realmente fue trasladado en un helicóptero desde el aeropuerto de Birubiru. Efectivamente, no han sido días para nada fáciles para la familia, para él tampoco, pero hay que tener en cuenta algo, que a su familia nunca la verán derramar una lágrima, y él lo sabe, y él nos los ha pedido. Y hay que estar firme en esta lucha, y su familia es la primera que va a estar ahí apoyándolo y estando firme en la lucha por la democracia. Luis Fernando, ¿qué fue lo que más te conmovió cuando viste? ¿Cuántos días después lograste ver a tu padre personalmente, teniendo en cuenta que el 28 se lo llevan de Santa Cruz a La Paz? ¿Cuándo fue la fecha en la cual lograste ver, y cuántos días después? ¿Qué fue lo que te conmovió? ¿Qué fue lo que viste en él durante los primeros minutos del encuentro? En definitiva, su firmeza, la firmeza con la cual él maneja esta situación, porque su lucha
no es por salir en libertad. Su lucha es por la democracia, es por nuestra libertad. Y todos los bolivianos tienen en cuenta eso. ¿Algún mensaje, Luis Fernando, que tu padre, el gobernador, te dio cuando ya salías de Chonchocoro después de haberlo visitado junto a tus hermanos? ¿Te dio algún mensaje, como algún encargo, teniendo en cuenta que ya te despedías de él y él se quedaba adentro mientras ustedes tenían que salir ya de este recinto penitenciario? Por supuesto que no abandonemos esta lucha, que esta lucha es por la democracia, no es por él, porque él bien sabe que un pueblo no lo va a dejar solo, y más aún cuando se pelea por la libertad y la democracia. Él nos recordó una cosa a todos los de la familia, que nosotros tenemos que estar firmes y que no vamos a abandonar a ningún boliviano. Luis Fernando, Montero y Cotoca han dicho que no va a haber carnaval, por lo menos no van a haber actos oficiales. El alcalde en Santa Cruz ha dicho que por lo menos los 3 días sí va a haber carnaval. ¿Tú consideras que se deben suspender los actos oficiales? ¿Considera que debe ser la población que debe tomar esta decisión, esta determinación, teniendo en cuenta que se ha detenido a la primera autoridad del departamento de Santa Cruz, una persona que de repente muchos creían nunca iba a ser detenido y procesado por este denominado caso golpe de Estado del año 2019. Sí, totalmente. Yo estoy profundamente agradecido con los alcaldes y todos aquellos que se han pronunciado, porque la gente está protestando por su democracia, por su libertad, y nunca dejaré de estar agradecido con esa gente, porque es el pueblo boliviano quien clama democracia, quien clama libertad. Se ha conocido en las últimas horas un mural que fue pintado allí cerca del quinto anillo de la avenida Banzer, un mural donde se trata de reconocer la lucha de los 21 días, la lucha y la forma en la cual el entonces presidente del Comité Cívico encaró la movilización durante los 21 días. Has estado allí presente junto a un grupo de parlamentarios, junto a un grupo de activistas. ¿Qué es lo primero que se te ha venido a la mente cuando pasas por el quinto anillo del Banzer y ves el retrato, este mural que refleja una imagen de tu señor padre? Me recuerda lo que él nos dijo cuando entramos a la reunión, que él pelea por la democracia y por nuestra libertad, que él es un preso político del gobierno. Y que nosotros no tenemos que rendirnos y derramar una lágrima por ningún gobierno abusivo. Él se convierte en un símbolo de la democracia y de nuestra libertad. Luis Fernando, han sido días difíciles, me imagino, han sido días duros. Se veían fotografías durante las primeras horas de su llegada a La Paz del gobernador. En algún momento has pasado momentos duros, difíciles, un trago amargo, porque más allá de todo lo que pasa en el exterior y más allá de todo lo que reflejan los medios de comunicación, está sin duda alguna el sentimiento de un hijo por su padre y de un padre por sus hijos. ¿En algún momento de repente te quebraste, de repente pensaste en que era mucho mejor de repente no llevar adelante la movilización de los 21 días y por ahí el gobernador de Santa Cruz en estos momentos estaría ejerciendo su cargo como tal sin tener que enfrentar este tipo de procesos? Sin duda, él aquí tiene una familia firme y él en mí va a encontrar un soldado que va a pelear por esa democracia que él tanto anhela. Él está privado de libertad ahorita por todos los bolivianos, por la libertad y la democracia de ellos que también luchan. Al igual que él nunca se va a rendir por luchar.
La jornada de este lunes, Luis Fernando, el ministro de Gobierno a través de su cuenta de Twitter ha posteado unas imágenes, unas fotografías. ¿Cómo ves estas imágenes? Porque hay quienes consideran que estas fotografías tratan de mostrarle al país que el gobernador Luis Fernando Camacho goza de ciertos privilegios en este recinto penitenciario. Sí, y la verdad es que da igual donde él está, porque esa celda representa la celda de la dictadura. Sea cual sea la habitación, o así llámele lo que el ministro le dijo, una habitación, porque no es una habitación, no deja de ser una celda. Él está encerrado por nuestra democracia. ¿Qué le podrías decir a los ciudadanos que están de alguna manera movilizados, a los ciudadanos que han rechazado la detención, la aprehensión y obviamente el encarcelamiento del gobernador del departamento de Santa Cruz? ¿Qué les puedes decir a todas aquellas personas que en estos momentos nos están viendo? A todas esas personas que luchan por su democracia, agradecerles de todo corazón por mí, por la familia y por mi papá, porque no van a descansar hasta volver a su casa con la democracia restablecida. Y no es por el gobernador, esta lucha tiene una causa y es nuestra libertad y la democracia para Bolivia. Luis Fernando, le pregunto esto a usted, si quiere me responde, si quiere no, porque lo hemos visto que usted es una de las personas que está tratando de representar a su padre, por lo menos en algunos actos de agradecimiento a la población por todo esto que se viene llevando adelante. En las últimas horas se han conocido dos cartas del vicegobernador del departamento de Santa Cruz. Hay quienes consideran que han existido personas, algunos le llaman traidores, otras personas que entregaron, otras personas que no hicieron lo que de repente deberían haber hecho. Pero el vicegobernador está muy preocupado y ha enviado ya en menos de 15 días dos cartas pidiendo la interpretación del artículo 25 de los estatutos autonómicos. ¿Usted considera que en todo esto que le ha sucedido a su padre han habido traidores, han habido personas que no han respaldado su lucha? ¿Cómo ven lo que está sucediendo y cómo ven estas consultas reiterativas que está realizando el vicegobernador a la Asamblea Legislativa Departamental en torno a la interpretación de un artículo que le podría facilitar el que él asuma como gobernador en suplencia legal? Sí, el gobierno de turno lo que va a buscar es dividir al pueblo cruceño, es romper la unidad que tiene el pueblo cruceño, pero no lo va a lograr, porque tiene soldados que van a luchar por su democracia y sobre todo por la unidad de un país, no solo de Santa Cruz, sino de Bolivia entera. Fernando, para ir cerrando ya esta entrevista, ¿qué le diría usted a su padre si en estos momentos lo está viendo, si en estos momentos está siguiendo esta entrevista? ¿Qué le podría decir usted? Porque quienes se luchan por su libertad están afuera. Él está allí, en el municipio de Viacha, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Decirle que esté firme en todo momento, que aquí la gente va a estar firme y está firme, que no vamos a decaer, porque esta causa es la democracia, es la causa de nuestra libertad y de aquella democracia que la gente anhela, el pueblo boliviano la anhela, así como él, y por eso él está privado de libertad, por pelear, por luchar por nuestra democracia, y eso al pueblo boliviano no se lo van a quitar. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.
jóvenes universitarios y profesionales participan en el programa Bolivia se reactiva. Y ha sido esa capacidad de ustedes, jóvenes, de aplicar ese conocimiento que han ido formándose en la universidad, poner en funcionamiento y mejorar y apoyar a nuestros productores. Gracias a este programa Bolivia se reactiva, está incentivando a nuevos profesionales para la reactivación económica y así podemos contribuir al desarrollo de nuestro país. Que en este 2023 llegó la ganga de Cotel TV. Suscríbete a televisión por cable de Cotel con solo 51 bolivianos. Y a partir del tercer mes, hasta cumplir un año, pagarás solamente 89 bolivianos al mes. Suscríbete ya. Para mayor información, visita nuestras oficinas de atención al cliente, redes sociales o llama al 816-1216. Descuento válido del 27 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Cotel TV. Un mundo para compartir. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Cuando mi papá empezó todo esto, venir acá era apartarse del mundo. Era solo silencio. Ya no es así. Desde aquí tengo el mundo en mis manos. Vive tu libertad donde sea que estés. Con Sube, nunca estás lejos. Sube al satélite, sube al futuro. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Bueno, pero aparece en escena otro precandidato. Estamos aquí en los estudios de DTV Santa Cruz con don Reinaldo Ezequiel, que dice que también él va a postular porque quiere ser presidente del Comité Pro Santa Cruz. Reinaldo, buenas noches. Hemos conocido que, bueno, no solo son esos cuatro precandidatos, usted también se apunta como un precandidato para llevar adelante las riendas del ente cívico cruceño. Muy buena noche, Junior. La verdad, acabamos de llegar de la ciudad de La Paz, mucho aprecio, mucho apoyo. Lo que necesita el Comité Cívico es un baño de humildad, un baño de verdadera democracia, Junior. Ya es hora que Santa Cruz abra los ojos y elijamos un directorio que verdaderamente represente al pueblo cruceño. Las últimas elecciones del Comité Pro Santa Cruz, donde sale el señor Rómulo Calvo, se elige con 300 y unos cuantos votos más, y eso no es la verdadera representación de Santa Cruz. Necesitamos dirigentes del Comité Pro Santa Cruz que unan al pueblo cruceño, que llamen a la unidad, que no vayan contra los principios del pueblo cruceño. Esos precandidatos que acabamos de ver en la pantalla, lo único que destilan es odio en Santa Cruz. Si ustedes se ponen a ver sus páginas, su Facebook, todas sus redes sociales, lo único que hacen es hacernos pelear entre cruceños. Y eso tiene que acabar. Necesitamos dirigentes que verdaderamente trabajen en el Comité Pro Santa Cruz. Necesitamos dirigentes que fiscalicen a esas cooperativas de servicios básicos como son CRES, Aguapaz y demás. Necesitamos precios que sean al bolsillo del pueblo cruceño. No queremos que haya sobreprecios. La verdad, este comité cívico, lo único que se ha dedicado en toda su gestión a la cabeza del señor Rómulo Calvo, es hacer campaña para el señor Fernando Camacho. Ha sido, en vez de Comité Pro Santa Cruz, ha sido casa de campaña. Todo este tiempo se han dedicado a política, 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 política. Y hasta el día de hoy no han hecho nada por el verdadero pueblo cruceño. Nosotros, si vamos a llegar a habilitarnos, y ojalá que no nos pongan trabas, esa rosca lo llamamos nosotros el comité, si va a ser así, nosotros prometemos cambiar esa estructura que tiene amañada
esa estructura que solamente unos cuantos pueden decidir al nombre de Santa Cruz. En estas elecciones tiene que participar todo el pueblo cruceño, los más de 3.5 millones que habitamos en nuestra querida Santa Cruz. Tienen que estar desde el de Picolé hasta el empresario, tiene que participar de estas elecciones. Tiene que votar todo el pueblo cruceño para que verdaderamente en este comité haya una verdadera representación. La verdad, nosotros estamos muy contentos porque después de nuestra postulación en la ciudad de La Paz por los medios de comunicación y acompañado de algunos compañeros, hemos recibido un montón de apoyo, ¿no? La verdad, a nosotros nos tiene sin cuidado algunos comentarios que hacen algunos diputados, senadores, que son del partido de Creemos, que son el partido del señor Carlos Mesa, nos tiene sin cuidado. Nosotros necesitamos recuperar los principios de Santa Cruz, la hospitalidad, la hermandad. Somos un pueblo digno y soberano. La verdad, no vamos a nosotros a hacer lo que hicieron ellos. Lo único que hicieron ellos es tratar de hacernos pelear entre cruceños. Es hora de darle una vuelta a este directorio del Comité Cívico. Este directorio tiene que trabajar para todo el pueblo cruceño y tiene que fiscalizar todos estos actos de corrupción que ha pasado en las empresas de Santa Cruz. Una clara muestra es Cotas. Esa empresa lo han saqueado junto a los directorios del Comité Cívico de Santa Cruz y hasta el día de hoy no han sido responsables en dar rendición de cuentas de ese quiebre de esa institución. Nosotros, si tenemos el apoyo del pueblo cruceño y nos dan la oportunidad de asumir como presidente del Comité Pro Santa Cruz, vamos a trabajar con el gobierno. ¿Para qué? Para presentarle proyectos. Nosotros estábamos en la ciudad de La Paz, imagínense esos teleféricos de Hermoso, imagínense esas avenidas, esas calles. Y aquí, la anterior vez, querían hacer un asfalto en el primer anillo, querían sacar la loseta del año La Cocoa. ¿Y este comité qué hizo? Defender eso. Y así nunca va a progresar Santa Cruz. Santa Cruz tiene que ser un modelo de progreso. Tanto se llenan la boca de decir que Santa Cruz es el promotor económico, ya pues, ¿y dónde está eso? Deberíamos tener más que un teleférico, aquí debemos tener metros, Junior, pero ¿qué están haciendo ellos? Lo único que hacen es hacer política y política barata, ya el pueblo está cansado, que lo único que hace el comité, ese directorio que va a salir, es llamar a paros, bloqueos, hacernos pelear, paliar al gremialista, paliar al transportista, quiebrarle los vidrios al que no comparten su idea, y eso tiene que acabarse. Santa Cruz tiene que progresar en este Junior. Por eso nos estamos postulando nosotros. Ahora, Reinaldo, ¿cómo pretende usted llegar a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz? Solo plano de dos, por favor. ¿Cómo pretende llegar cuando allí solamente votan los afiliados? Es decir, yo o un ciudadano de a pie en la calle no puede ir a emitir su voto porque solamente eligen al directorio del Comité Pro Santa Cruz quienes son parte de este ente cívico. No puede votar ninguna persona que no sea afiliado, es decir, ninguna institución. Nosotros, para nosotros, Junior, esto es un desafío. Queremos abrir, así vamos a decirle, queremos abrir esa tozudez, esa mezquindad, esa logia, esas roscas de familia del comité. Nosotros queremos que ahora sí participen todos los cruceños. No que ellos decían que Santa Cruz, que democracia. Ahora yo les pido humildemente que nos dejen participar en las elecciones del comité. Vamos a estar todos atentos y vamos a ver si es como ellos decían, que viva la democracia. Democráticamente dejen que un ciudadano cualquiera, que un ciudadano de pie, que un ciudadano transportista, gremialista, vendesomó o empresario participen de estas elecciones. Y no solamente que participen en Junior, también que elijan. Ya está de buen tamaño que, como usted lo decía, que 3, 4, 5 personas se elijan y quieran representar a todo un pueblo. Eso ya está de buen tamaño. Nosotros, es por eso que lo hemos tomado como un desafío y los desafiamos a cualquiera de estos precandidatos a hablar de democracia y de la institución del Comité Pro Santa Cruz. Escuchaba yo al señor Larache que decía en un medio de comunicación que hay ciertos requisitos, o sea, y se llenaron 14, 20 años con la palabra de democracia.
Ahora sí vamos a ponerle examen y vamos a ver si ellos cumplen democráticamente sus estatutos orgánicos del Comité Pro Santa Cruz Junior. Hay cuatro precandidatos, don Reinaldo Ezequiel. ¿Qué haría usted si por alguna razón, bueno, primero lo tienen que habilitar, segundo, tiene que lograr los votos? ¿Qué haría usted si llega a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz? Junior, en las últimas elecciones, cuando se elige el señor Rómulo Calvo, no se elige con más de 400 votos. Y eso sabe el pueblo boliviano, lo sabe el pueblo cruceño. Nosotros podemos triplicar ese apoyo para representar en el comité. Vuelvo a decir, yo sé y nosotros sabemos que ellos solitos se eligen, pero eso es nuestro desafío. Y sería un gran error de los miembros del comité que hagan a un lado un candidato que quiere postular a la presidencia. Ahí estarían ellos tragándose el discurso de la democracia, porque no es democrático no dejar participar a un ciudadano de Santa Cruz para que se postule como presidente al Comité Pro Santa Cruz Junior. ¿Cómo ve a los cuatro? Déjemela, por favor, la imagen. ¿Cómo ve a los cuatro precandidatos? ¿Está allí en carrera o por lo menos van a tratar de llegar? Don Agustín Zambrana, hágalo un poco más grande. Gracias, Agustín Zambrana, don Estelo Cochamanidis, don Reinero Vargas y don Fernando Laracha. A ver, vamos a decirlo rapidito. El señor Agustín es un resentido mediador de redes sociales que lo único que hace es destilar odio. No es un candidato que pueda hacer el bien a la ciudad de Santa Cruz. El otro señor también lo único que hace es destilar odio, hacernos pelear en Santa Cruz, y lo único que hizo es hacer política toda esta gestión. El señor Reinero Vargas, el señor no puede con la universidad. Hace días le han presentado una denuncia de corrupción y hasta el día de hoy no ha hecho nada, lastimosamente, por la Universidad Gabriel René Moreno. Lo único que hizo es politizar y vender notas. Y vender notas por sacarlo a los alumnos a marchar, a manifestarse a favor del señor Fernando Camacho. Larach, quiero aplaudirle. Ojalá que nos esté viendo y nos esté escuchando. El discurso que dio hoy día dio a conocer que podemos postularnos. Ojalá que no sea solamente un discurso. Nosotros le prometemos que queremos ser simplemente candidatos y postularnos para el sillón del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Nuestra única intención es trabajar por Santa Cruz y para todos los cruceños, no solamente para unos cuantos. Necesitamos trabajar para el Vendesomó, hasta para el empresario. Necesitamos fiscalizar todas las empresas de Santa Cruz que han hecho el quiebre, Junior. Ahí está Cota. Que ese, hay que tocar ese tema, que no hay que hacerse a la vista gorda, porque es actos de corrupción que hasta el día de hoy no han dado solución, Junior. Muchas gracias, le agradecemos a don Reinaldo Ezequiel por visitarnos y por dar a conocer esta su pretensión de postular y de buscar la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Gracias, don Reinaldo, su despedida breve, por favor. Gracias, un saludo a todo el pueblo cruceño y a todo el pueblo boliviano. Vámonos al triunfo. El Comité Cívico tiene que renovarse. Detrás de la verdad. Instalamos energía eléctrica, pero lo más importante es que iluminamos vidas. Hermano presidente, agradecerle por este suministro de energía. Muy contentos, con esto más feliz ya estamos. Hicimos miles de conexiones de gas domiciliario para que el calor de hogar no se apague. Me siento alegre. Ha cambiado mi vida. Construimos viviendas, pero lo más importante es que protegimos y brindamos seguridad a tu familia. Agradecerle en nombre de las 100 familias beneficiarias por habernos brindado un hogar digno. Pudimos alcanzar un sueño, ¿no? De tener nuestra propia casa. Hace 2 años que recorremos todo el país, iluminando vidas, protegiendo familias con energía propia. Atención, que en este 2023 llegó la ganga de Cotel TV. Suscríbete a televisión por cable de Cotel con solo 51 bolivianos. Y a partir del tercer mes, hasta cumplir un año, pagarás solamente 89 bolivianos al mes. Suscríbete ya. Para mayor información, visita nuestras oficinas de atención al cliente, redes sociales o llama al 816-1216. Descuento válido del 27 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Cotel TV. Un mundo para compartir.
Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. De la verdad, de la verdad. Estamos en estos momentos en un contacto directo con dos personas que nos han solicitado escucharlas, cederles un espacio, teniendo en cuenta que están ya preocupadas por la situación de su señora madre, la señora Nelly Paz, viuda de Barberí, una persona de 92 años de edad. Vamos a darle la bienvenida a la señora, a las señoras Rosita y Nelita Barberí. Se ha denunciado en las últimas horas, bueno, los medios han tomado conocimiento en las últimas horas de un de una denuncia que se ha formulado contra sus dos hermanos. Uno de sus nietos, Diego Barberí, está denunciando violencia familiar y doméstica porque no aparece la mamá de la señora Nelita y de la señora Rosita. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a ambas para que nos puedan contar un poco por qué se acude a la vía penal, por qué se ha denunciado a su hermano, en este caso el señor Luis Barberí, que es una persona pública, es un empresario, es el titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Muchas gracias por darnos este espacio tan importante para dar a conocer lo que estamos pasando y sufriendo ahora respecto a nuestra amada madre. Buenas noches también, un saludo a la audiencia. Buenas noches, Junior. Un saludo también a la audiencia y acá estamos para poder contar nuestra historia. Todo lo que ha significado estos años de ausencia de nuestra madre y de toda la angustia que nos ha generado y que queremos dar a conocer a la sociedad. Voy a empezar preguntándoles qué ha sucedido. Ustedes son seis hermanos. Tenemos entendido que son ustedes dos. El señor Rosendo Barberí, tienen un hermano que es fallecido, pero además Gustavo, pero además está, por otro lado, don Luis Barberí y Ana Karen Barberí. Son seis hermanos. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han perdido comunicación con su señora madre? ¿Y por qué deciden acudir a la justicia para denunciar a dos de sus hermanos? Es decir, hay cuatro hermanos que están denunciando a dos. Somos siete hermanos. Usted dijo el nombre de seis, falta Ronel, que es el mayor de todos. En total somos siete y Gustavo, que ya no está, ¿no? Nosotros estamos muy desesperados por encontrar a nuestra madre. Hace 3 años o un poco más que no la vemos. No la pudimos volver a ver más. Nadie da fe de dónde se encuentra, cómo se encuentra. Acudimos a la justicia, primeramente acudimos a las redes sociales para ver la posibilidad de que alguien que supiera de ella nos hiciera conocer cómo está ella de salud, pero fue imposible, nadie sabe de ella. Nunca más nos dieron a conocer nuestros hermanos Luis Fernando Barberí Paz y Ana Karen Barberí Paz, nunca más nos dieron a conocer sobre el estado de mamá, una foto, una llamada por teléfono, nada. Entonces, desde el 2020 se ha recurrido a la vía judicial para poder dar con nuestra amada madre, la señora Nelly Paz, viuda de Barberí. Este hecho, ¿desde cuándo ustedes no la ven a su madre, la señora Nelly Paz,
¿Cuándo fue la última vez que ustedes perdieron contacto? Claro, eso es algo muy raro, ¿no? Imagínense usted, yo, hijo, no pueda ver a mi madre porque sucede que mi hermana decide escondérmela. Es decir, algo hay detrás de todo esto. ¿Qué sospechan ustedes? Porque no creo, siendo mal pensado, digamos, que dos sean los buenos hermanos y cinco sean los malos. De repente uno sea un mal por hablar y por pensar mal, digamos, ¿no? Y lo están escondiendo de él. Pero escondérselas a la señora de 92 años, a los otros cinco hermanos, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el fin? Más allá, digo yo, de estas transferencias que se están realizando, estos retiros millonarios. El señor Luis Barbería es un empresario, ¿no? No es una persona, digamos, que no tiene recursos económicos como para, digamos, aprovecharse de la condición de una persona, en este caso de su señora madre. Digo yo, puedo estar equivocado. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren verla a su madre? La denuncia que ustedes han presentado es por violencia doméstica y familiar, y pese a esto, no es posible que ustedes la vean. Asimismo, nosotros desde que se inicia todo este proceso de la enfermedad de Alzheimer en mi madre, gradualmente se nos fueron restringiendo las visitas hasta llegar al punto que en el año 2020, principios del 2020, se nos corta la comunicación y no se nos permite saber más nada de ella. Justamente vino toda la etapa de la pandemia. En la pandemia fue una situación muy difícil porque nosotras no pudimos saber en qué situación de salud se encontraba ella, siendo que su salud justamente es un Alzheimer muy avanzado y muy delicada de salud. Nosotros hemos tomado mucho tiempo para poder comunicar esto al pueblo, a la sociedad, para poder exigir que haya justicia, que ella aparezca. Nuestro hermano justamente tiene un cargo importante dentro de los empresarios privados. Sin embargo, esta conducta que él está teniendo es totalmente reprochable. Nosotras y nuestras hijas estamos sufriendo por la imposibilidad de verla, de saber cómo está. Cada vez que se han presentado las autoridades para poder hacer legalmente esta situación, porque ante la negativa de nuestros hermanos, tampoco han accedido, y eso ha significado que la han estado moviendo permanentemente a ella en la situación tan vulnerable y tan crítica de salud que ella se encuentra. Eso realmente es algo muy reprochable para nosotros. Ella tiene una situación de traqueotomía y tiene también gastrostomía. O sea, ella respira gracias a esa traqueotomía y se alimenta por sonda. Su dependencia de equipos y del equipo médico y de la tecnología médica es total, ¿no? Es absoluta y las 24 horas. Eso nos hace pensar y nos hace dudar mucho porque ¿cómo han podido ellos moverla del lugar donde ella se encontraba, que en principio se encontraba en su casa, y después cuando la han ido a buscar ella no se encuentra ahí, han dado otra dirección, han ido la fiscal, las personas que acompañaban a ese equipo del adulto mayor y no la han encontrado? Entonces realmente eso nos ha llevado a la desesperación. Si bien nosotros ya a partir del 2021 iniciamos la denuncia en las redes, pidiendo, contando nuestra historia entre nuestras amistades, entre la gente que conocíamos, pidiéndoles, por favor, implorándoles que nos cuenten si alguien sabía de ella, y nunca pudimos tener ninguna información de ella, porque como decía Rosita, ella nunca se la ha visto nuevamente a través de ningún medio. Esa. ¿Ustedes han perdido comunicación con su hermano, con el señor Luis Barberí? Porque bueno, yo tengo una hermana y hablamos regularmente, digamos que no hablamos todo el día porque ambos trabajamos, tenemos familia, pero es muy difícil que si alguien llama a su hermano no le conteste el teléfono. Son hermanos, digamos, ¿no? Tienen la misma mamá. ¿Ustedes no hablan con el señor Luis Barberí? ¿Ustedes no hablan con la señora Ana Karen Barberí, que es su hermana, ¿no? ¿Son sus hermanos o estoy confundido? Son hermanos de padre y madre.
de sangre, de padre y madre, y nos hemos criado juntos, pero lamentablemente ellos cortaron comunicación, no nos contestaron más las llamadas del WhatsApp, llamadas, lo que fuera. Cero comunicación. Nunca nos dijeron cómo estaba mamá. Realmente han sido inhumanos, ¿no? Porque nosotros no estamos ahora cerca. Cuando yo estaba cerca, tampoco me permitieron que la cuide a mi madre. Yo podía cuidarla a ella personalmente casi todo el día, aproximadamente de 8 a 15 horas sagrado, y no me permitieron. Luego, para visitarla, tenía que gestionarlo durante meses para que pueda ir a verla unos minutos, y luego me retiraban. Tuve mucha paciencia porque lo que yo quería era verla a mi madre. Esto se dio desde que mi madre se presentó con la enfermedad de Alzheimer, y luego se fueron agudizando esta restricción. Se dieron cuenta de que podían manipular y querían mantenernos lejos para que no veamos sus manejos oscuros, ¿no? Es lo que nosotros pensamos, que por ese motivo lo hacen. Y lo han hecho desde después del 2005. Cuando usted habla de sus manejos oscuros, ¿a qué se refiere y de quiénes habla? ¿De sus hermanos? Claro, de Ana Karen Barberi Paz y de Luis Fernando Barberi Paz, nuestros hermanos. ¿Qué manejos oscuros realizaban? Claro, no podemos decir que una cuestión correcta lo que están haciendo, para nada. El imponerle a su madre la ausencia de sus hijas, de sus nietas, eso es algo terrible, ¿no? Porque si bien la persona que está enferma a lo mejor no le va a reconocer, porque de hecho ella no habla, no reconoce, sin embargo el afecto que se le da y que le puede dar uno como hija es algo totalmente distinto. Entonces nosotros pensamos que lo que está pasando es que ella está siendo escondida o ha sido desaparecida justamente para poder disponer de todos sus bienes en forma arbitraria, en forma totalmente donde nosotros no hemos participado en nada de eso, y ellos en forma irrestricta se encuentran seguramente manipulando todos esos bienes de una forma de beneficiarse ellos, y por esa razón a nosotros y a otros familiares también nos han prohibido y nos las han escondido. Es algo inhumano realmente lo que están haciendo, y vuelvo a repetir, porque ellos están tratando de apropiarse de todo, de lo de ella, y se han apropiado de ella como persona. O sea, es algo terrible. Por eso digo que nosotros tuvimos mucha dificultad de poder salir a hablar de este tema, porque Luis justamente es una persona que uno dice, bueno, es una persona educada, es el que dirige en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Sin embargo, tiene este tipo de conductas totalmente reprochables y oscuras. Es algo muy, muy difícil de poder comunicar, pero es así. Quiero mostrarle a los tres. Está mostrando mucho desequilibrio. Yo como psicóloga también puedo observar eso. El desequilibrio al que puede llegar una ambición desmedida, una codicia, que es lo que nosotros estamos observando, que hace que no hayan límites. Porque nosotros fuimos una familia que crecimos en el campo, que fuimos unidos y que tuvimos una buena vida. Nuestros padres fueron gente trabajadora. Nuestra madre fue una mujer fuerte, una mujer luchadora que trabajó todos los días de su vida hasta cuando ella pudo. Siempre desde las 6:30 a.m. ella estaba al pie del cañón trabajando, y mi padre lo mismo. A pesar de su enfermedad, él también hasta lo último estuvo indicándoles a mis hermanos, que eran los que en ese momento se hacían cargo de los cómo tenían que llevar eso adelante. Entonces ellos fueron personas intachables a nuestro criterio, siempre nos dieron buen ejemplo, y cómo puede ser que ahora hayamos llegado a este extremo. Eso para nosotros es algo incomprensible. Como psicóloga, como le decía, solamente me lo puedo explicar por un gran desequilibrio emocional, psicológico, en Luis especialmente, ¿no? Y que también en el caso de Anita está referido, o de Ana Karen, está referido a la codicia,
que también está rodeada de personas que la incitan un poco a ella. Ustedes han decidido, porque bueno, muchos se preguntan, ¿no? Y lo que es pues nomás, ¿no? Los hermanos nos criamos juntos, somos parte de un mismo techo, somos parte de una misma crianza, padre y madre. En teoría, dos padres inculcamos a nuestros hijos a que cuando algún día no estemos, entre hermanos puedan ayudarse, puedan colaborar. Si no se trata aquí de que se está tratando de alguna forma pelear o no pelear, se trata de que a cada quien le toque lo que en derecho corresponde, ¿no? La ley es así, y en realidad los padres trabajamos para tratar de dejar algo a nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades. Ustedes, tengo entendido, han acudido a los medios de comunicación porque don Luis Barbería es una persona muy influyente, ha tenido una serie de encuentros por su condición como tal. Él es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Ustedes son personas como cualquier otro ciudadano de la calle, de repente no tienen la llegada a determinadas autoridades, a determinadas instancias de poder, digamos. Ustedes han acudido a los medios, porque esta denuncia es del 2020, estamos a 2023, han acudido a los medios para tratar de hacer conocer este hecho y evitar que don Luis Barberí de alguna manera vaya a alzar el teléfono y vaya de alguna manera a cerrar este caso, seguir con su madre, seguir con las transferencias y seguir con los retiros millonarios. ¿O qué ha pasado? ¿Por qué acuden a los medios? Acudimos a los medios porque sabemos que la justicia cruceña está atravesada por la corrupción desde el vértice hasta la base. Sabemos que el 99% de los operadores de justicia no son probos, lamentablemente. Esto no se lo merece Santa Cruz, esto no es justicia, es injusticia. Y hemos acudido a los medios de comunicación para que se haga justicia con nuestra madre. Tenemos a nuestra madre perdida, no sabemos dónde está, la han secuestrado y estamos desesperadas. Por eso es que hemos acudido a ustedes y a todos los medios, a las redes sociales, imploramos a todos para que nos ayuden a buscar a nuestra madre, la señora Nelly Paz de Barberí. Tenemos que encontrarla. Nosotros no vamos a descansar hasta que la encontremos, hasta que la encontremos con vida. Exigimos que ella aparezca con vida. Le exigimos a Luis y a Ana Karen que nos devuelvan a nuestra madre. Voy a mostrarle a los telespectadores, porque claro, la señora tiene 92 años, muchos dirán, bueno, se están peleando a la mamá puede ir, puede venir, puede levantarse, puede comer sola. Donde yo estoy, en el lugar que yo estoy, pónganme la fotografía, yo voy a seguir hablando. Le voy a preguntar a la señora Rosita y Nelita, ella es la señora Nelly, o sea, es una persona ya mayor. No es una persona que puede hacer, digamos, o moverse sola, necesita de ayuda. ¿Cuándo se tomaron esta fotografía? Porque ya la vemos a la señora Nelly ya de avanzada edad en esta fotografía. Esta fue una de las últimas fotografías en el último cumpleaños que pudimos compartir con ella, que le llevamos unos mariachis, que ella estuvo feliz ese día con nosotros. Fue un día hermoso porque pudimos abrazarla, pudimos compartir con ella y ver la música con ella, sentirla, y ella realmente vimos cómo estaba feliz, ¿no? Dentro, obviamente, de la enfermedad tan grave que ella tiene. Eso fue en el año 2019. Entonces, desde esa fecha y desde esa época, nosotros no la hemos vuelto a ver. Esa fue la última vez y por eso estamos mostrando la fotografía donde nosotras estuvimos con ella y realmente nos emociona verla y a la vez es algo que nos gustaría volver a estar con ella. Nosotros exigimos la aparición con vida de nuestra madre, exigimos la transparencia de la justicia. No puede ser que la justicia tenga precio, que la justicia se venda. Exigimos que se castigue a los responsables, a los cómplices y a las personas que están haciendo ocultamiento, que están haciendo encubrimiento en este caso. Eso es lo que nosotros pedimos. ¿Cómo puede ser que la justicia deje a nuestra madre
desamparada a una mujer de 92 años que dio tanto a Santa Cruz para que ahora la justicia no pueda siquiera cuidarla y devolverle a sus hijas a una madre. Estamos ante un caso de perversidad moral, Junior, de mucha perversidad moral, de parte de nuestros hermanos, especialmente de Luis, que consideramos que es el que ha llevado adelante toda esta elucubración y toda esta desaparición forzada de nuestra madre, ¿no? Y realmente estamos muy dolidas y muy molestas, muy enojadas también, porque nos han quitado un derecho fundamental y a ella le han quitado muchos derechos como una mujer de la tercera edad. Control Central, que deje la fotografía. Me quiero imaginar más o menos esta señora, la señora Nelly Paz. Esta fotografía es del 2019, ya se la ve cansadita. Quiere decir que, de acuerdo a los documentos que sus abogados han expuesto, a estas alturas, con esa edad y ya cansadita, se quiere hacer pretender o hacer ver que la señora está haciendo negocios, ha constituido una empresa, ha firmado un acta de constitución. Es decir, yo creo que la señora debe desear descansar, pero han aparecido, usted me dirá si estoy equivocado, documentos que hacen figurar que la señora Nelly Paz, la señora que está allí, 2019, estamos a 2023, imagínese usted que la señora a estas alturas esté haciendo negocios, ¿no? ¿Es así? ¿Han aparecido documentos? ¿Hay su firma o no hay su firma? Ella desde el 2012 más o menos ya no reconoce, paulatinamente fue deteriorándose su salud. En el 2017 ya ella estaba totalmente postrada, no hablaba, no reconocía. Lo que más ella valoraba era el afecto que podíamos darle cuando estábamos cerca de ella. Después de eso no había mucha otra respuesta, ¿no?, de mi madre. Entonces, imposible que ella pueda leer un documento, menos firmarlo. Y si es que pusieron el dedo de mi madre con la tinta, es porque realmente ella no sabía qué estaban haciendo con su mano. Porque mi madre fue una persona profesional, la mejor alumna de su colegio siempre, hasta que salió del colegio, y luego ella continuó estudiando hasta más de los 40 años, no dejaba de hacer cursos, siendo que era muy difícil la vida para ella, pero igual seguía estudiando. Nunca iba a permitir de que su firma sea el dedo. Entonces, no tiene nada que ver ese documento con un sello del dedo con la señora Nelly Paz. No tiene ninguna relación. Eso es falso. Pedir, por favor, a la señora Rosita y a la señora Nelita, vamos a ir, fuimos hoy, vuelvo al estudio, por favor, fuimos hoy a buscar a don Luis Barberí por una cuestión de ecuanimidad, por una cuestión de su derecho a la réplica. No sabemos dónde vive, en Santa Cruz. Fuimos a buscarlo a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Vamos a ver el reportaje, o más bien el reporte que deja la visita de nuestro periodista a la Confederación de Empresarios Privados. Adelante. De equilibrio y respuesta de TV se trasladó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para buscar a su presidente, el señor Luis Barberí, ya que en las últimas horas, en el programa Detrás de la Verdad, familiares lo habrían denunciado por dos presuntos delitos de secuestro y aparentemente por violencia doméstica y familiar que habría cometido en contra de su madre, doña Nelly Paz, de 93 años. Presuntamente se habla que se la tiene oculta más de 3 años porque habría intereses y conflictos familiares, e incluso en la venta de inmuebles, giros de dineros y otros. La red de TV trató de buscar esta versión por un principio de equilibrio y también para conocer la verdad del presidente. Sin embargo, nos señalaron que él no se encuentra y no viene a menos que haya reuniones a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Vean ustedes, no pudimos encontrar al señor Luis Barberí. Señora Rosita, señora Nelita, no sé si tienen algo más que agregar ya antes de culminar esta entrevista. Quería referirme a lo que pasó en la última audiencia, donde estando todas las personas presentes, la audiencia se suspendió. Quería hablar de esto porque realmente es una muestra
de todo el problema que hay con la justicia, de cómo la justicia se entrega, se vende, y nosotros queremos que se haga justicia. Hay una mujer, una persona, un ser humano de 91 años, que está por cumplir 92 años, es una persona enferma, necesita tener atención adecuada, necesita tener a su familia alrededor y necesita que no se aprovechen de su condición con esa perversidad moral que se está haciendo y con esa impunidad que se está haciendo. Nosotros pedimos la transparencia de la justicia, que no haya impunidad, que no haya ya las sentencias ya escritas previamente por los jueces, que no se saque a los fiscales que son probos por una cuestión que se le ofrece economía por debajo de la mesa. Entonces esa es nuestra mayor preocupación, porque nosotros queremos encontrarnos con ella, queremos encontrarla con vida, exigimos encontrarla con vida, exigimos que la justicia no se venda. Es lamentable el manejo que hacen Luis Fernando Barberí Paz y Ana Karen Barberí Paz con los operadores de justicia. Tenemos conocimiento que manejan carretillas de verdes para manipularlos. Muchos procesos ya se iniciaron y se encajonaron, se archivaron. Por ejemplo, la interdicción, que es el principal proceso que debería estar ya concluido, está archivado. Es importantísimo por la seguridad de los bienes de mi madre para mantenerla, mantener su estado de salud y el cuidado de su salud, de que se precautelen sus bienes, y los operadores de justicia no la declaran interdicta. Es lamentable que esto suceda en Bolivia y es lamentable el manejo terrorífico que hacen Ana Karen y Luis con relación a los operadores de justicia. Ana Karen y Luis Barberí, quiero decirles que no vamos a decaer en esta lucha. Vamos a seguir hasta encontrar a nuestra madre, hasta poder estar con ella y hasta poder ver de que se haga justicia, que la justicia no se venda y que se castigue a los responsables. También que se castigue a los que están siendo cómplices y que están encubriendo todo lo que están haciendo Ana Karen y Luis Fernando Barberí Paz. Basta de manipular la justicia. Basta de manipular con dinero. Basta. Queremos a nuestra madre con vida. Le agradecemos a la señora Rosita y la señora Nelita Barberí. Están las puertas abiertas de este medio de comunicación. Si el señor Luis Barberí quiere también hacer uso de estos micrófonos para poder referirse a esta situación por una cuestión de equilibrio. Muchas gracias. Esperemos que esto termine pronto. Esperemos que puedan ver a su madre. Y bueno, la situación vuelva nuevamente a la normalidad por una cuestión del bien de la familia Barberí. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Hoy empieza la era de la industrialización del litio boliviano. Pero la gran diferencia de este contrato es que nuestra empresa estatal, ILB, va a estar en todo el proceso de industrialización, desde la extracción e inclusive en la comercialización. Por lo tanto, esta es una industrialización estratégica de un recurso natural estratégico. Tenemos que sacarle el mayor provecho posible, pero por supuesto, para y por cada uno de las bolivianas y los bolivianos que estamos habitando nuestro país. ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse: TikTok, Instagram, Facebook. La moda capilar, la estética, también nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando.
Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Se ha denunciado en las últimas horas corrupción. No tiene otro nombre. Corrupción, extorsión, hechos punibles por la ley. Hemos presentado una serie de recibos que develan los pagos ilegales que realizaba la representante de una autoescuela a el señor Ali Salín, coordinador de las brigadas móviles del CEGIT a nivel nacional, para desplazar estas brigadas a municipios y provincias. Se les pagaba 7.000 bolivianos al señor Ali Salín, así lo establecen los recibos, así lo establecen los chats, así lo establece el audio de la denuncia de una representante legal de una autoescuela. Pero además lo respalda una denuncia presentada ante Patricia Hermosa, directora nacional del CEGIT, en diciembre del año 2022. Han aparecido algunos trasnochados, porque no tienen otro calificativo, tratando de defender algo que está documentado y que devela la corrupción al interior del CEGIT. Patricia Hermosa ha salido a decir que Ali Salín no es uno de sus más estrechos colaboradores, entonces hay que preguntarle si un coordinador de brigadas es un ciudadano común y corriente en una institución pública, porque es el coordinador, es decir, está después de un director encargado de coordinar el desplazamiento de las brigadas. No es una persona común y corriente. Pero además, no se entiende cómo la señora Patricia Hermosa contrata a este señor Ali Salín cuando el año 2018 estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, acusado de falsificar los apostillados de la Cancillería del Estado por $2,000 americanos. Se lo procesa, se lo recluye en la cárcel de San Pedro y algunos años después aparece como funcionario del CEGIT en la ciudad de La Paz. Patricia Hermosa habló la jornada de este día miércoles. Hay una serie de hechos que sin duda alguna no tienen explicación. Por ejemplo, Patricia Hermosa dice que lo desvinculó al señor Ali Salín en septiembre del año 2021. Los depósitos que realiza la representante de esta autoescuela son depósitos que se han registrado durante toda la gestión 2021. Es decir, se ha certificado la corrupción, los cobros irregulares. Digamos que la señora Hermosa actuó, digamos que actuó bien en septiembre del 2021. Y la pregunta es, ¿por qué la señora Hermosa no lo denunció inmediatamente al señor Ali Salín? ¿Por qué consideró que su desvinculación la iba a librar de cualquier responsabilidad? Apareció algún trasnochado por allí del MAS diciendo que se está tras el cargo, se está tras el sillón de la Dirección Nacional del CEGIT, cuando habría que preguntarle a este dirigente del MAS si es que el señor Ali Salín y la señora Blanca Aquino consideraron el año 2021 de que estos depósitos irregulares, estos pagos, estos cobros irregulares tenían que ver con o no la dirección del CEGIT a nivel nacional. Patricia Hermosa lo denuncia a Ali Salín en diciembre del año 2022. La pregunta es, ¿por qué no lo denunció tras haberlo desvinculado del cargo? Lo que pasa es que en diciembre del año 2022 aparece una nota, una persona cansada de la corrupción, cansada de los cobros irregulares, que personalmente se los digo, no creo, con temor a equivocarme, que un director nacional o departamental no sepa de los actos de corrupción, de las recaudaciones y de la forma de actuar de cada uno de sus funcionarios. Me resisto a creer. ¿Por qué Patricia Hermosa no lo denuncia a Ali Salín tras desvincularlo del cargo? ¿Por qué espera que una carta, una denuncia escrita, es decir, una persona se atreve ya a presentar esta denuncia escrita, recién allí
presenta la denuncia penal ante la Fiscalía, una denuncia que además no prospera hasta este momento. Se habla de la corrupción a la cabeza, escuchen ustedes este nombre, Eric López, director de operaciones del CEGIP. Él no está destituido, no está siendo procesado, continúa ejerciendo el cargo al lado de la señora Patricia Hermosa, y la denuncia hace referencia a él como el cabecilla de lo que señala la denuncia, actos de corrupción, cobros irregulares a autoescuelas desde la Dirección Nacional del CEGIP. Vamos a escucharla, Patricia Hermosa, porque hoy se puso muy nerviosa, no contestó muchas de las preguntas de los periodistas, y luego vamos a conversar con parlamentarios de las tres tiendas políticas, tres fuerzas políticas con representación en el Poder Legislativo. Vamos a escuchar a la directora nacional del CEGIP respecto a sus descargos presentados tras la denuncia presentada. Este es uno de los recibos, 2.500 bolivianos. ¿Quién hace la transferencia? ¿Quién le hace el depósito al coordinador de las brigadas móviles del CEGIP? El depósito lo hace nada más y nada menos que la señora Blanca Quino. ¿Quién es Blanca Quino? Es la representante legal de la autoescuela Veloz Oriental. Vamos a mostrarles, este es un depósito que tiene la fecha de 20 de abril del año 2021 a las 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a mostrarles un otro depósito por 7.000 bolivianos. Chats de WhatsApp, depósitos de dineros a cuentas personales son los antecedentes que se tienen en este caso de corrupción, cobros irregulares y más con el tema Brigadas Móviles en CEGIP. Todo gira en torno a Salim Nabil Ale, quien trabajaba en la Unidad Nacional de Emisión de Cédulas de Identidad, denunciado por pedir montos de dineros que oscilan desde 7.000 hasta 21.000 bolivianos para desplazar Brigadas Móviles de licencias de conducir a provincias del país. Y allí le pasa a Lex Salín su número de cuenta y su número de carnet de identidad. Le dice Banco Nacional de Bolivia. Así empezamos a trabajar súper bien. Salín Ale Memer no es ni fue una persona de mi confianza. Él mismo fungía funciones de técnico auxiliar y fue desvinculado el 30 de septiembre del 2021. Sin embargo, en los documentos que indican el alejamiento de Salim Nabil, su salida registra el 30 de septiembre del 2021 y la denuncia se formaliza después de un año y tres meses. La directora fue muy escueta en responder estas dudas. El año 2022, al recepcionar una denuncia en contra de este señor Salim, ex funcionario ya del CEGIP, mi persona tomó tres acciones contra él. Presenté la denuncia ante el Ministerio Público. Salim estuvo detenido preventivamente en la cárcel el año 2018, acusado por cobros irregulares en la Cancillería del Estado. La gran pregunta es, ¿por qué señora Patricia Hermosa presentó una denuncia un año y tres meses después contra el señor Ale Salim? Es decir, si no se presentaba esta denuncia que tiene sello de recepción el 13 de diciembre, ¿usted se iba a hacer a la desentendida? ¿No iba a denunciarlo? ¿Quién es Eric López? Que también está denunciado en esta carta de ser la cabeza de estos cobros irregulares y de estos actos innumerables de corrupción, dice la nota. Se ha dicho de todo en las últimas horas, apareció una fotografía por allí también tratando de desvirtuar esto, que son depósitos, cobros irregulares, chat, audios y una carta de denuncia. No nos vamos a detener en esas bajezas que sin duda alguna no tienen absolutamente nada que ver en este tema, que además es una total falsedad y mentira. Pero vean ustedes el grado de desesperación de doña Patricia Hermosa, que ha instruido a sus funcionarios salir en su defensa y atacar a este periodista. Estamos acostumbrados a los ataques. Nos causa gracia, nos causa risa,
y nos indica que vamos por el camino correcto, por si acaso. Vamos a mostrarles a ustedes cómo los funcionarios del CEGID hoy intervinieron en la conferencia de prensa de la señora Patricia Hermosa para atacar a este periodista y para respaldar su gestión al mando del CEGID, como sin duda alguna tendría que ser, ¿no? Vean ustedes, vamos a mostrarles allí los comentarios que hay en esta transmisión. Por ejemplo, allí está comentando el señor Vidal Ángel, que dice: siga adelante, doctora Patricia Hermosa, buena aclaración, gestión transparente. ¿Quién es el señor Vidal Ángel? Es nada más y nada menos que el encargado de tecnologías de la información del CEGID en la departamental de La Paz. Eli Morales, proceso a Junior Arias, dice, por difamar o se va a ocultar con la ley de imprenta. No me corrió don Arturo Murillo, imagínese usted que me van a correr con denuncias siempre documentadas. ¿Quién es Eli Morales? Eli Morales es la directora departamental del CEGID en la ciudad de La Paz, que además tiene denuncias por presuntos actos y hechos de corrupción. Seguimos. ¿Quién es el señor Sadot Choque? Vean ustedes, estaban en fila comentando. Sadot Choque, que dice: buen trabajo, directora, siga adelante con la excelente gestión. Nos faltan los que quieren dañar la buena imagen. Sadot Choque es técnico administrativo de la oficina del CEGID a nivel nacional. Vean ustedes, son sin duda alguna algunos de los comentarios que se han realizado la jornada de este día miércoles. Pero seguimos, por ejemplo, ¿quién es la señora Vivi Castro, no? Exfuncionaria del CEGID hasta hace algunas semanas atrás. Trabajó en el gobierno de la señora Yanine Áñez, por si acaso, y trabajó en el CEGID hasta diciembre del año 2022, que dice Vivi Castro, ¿cuál es el interés por tratar de enlodar la gestión realizada en el CEGID? La pregunta que realiza otra de las exfuncionarias del CEGID en la ciudad de La Paz. Son algunos de los comentarios que se han realizado en esta conferencia de prensa, tratando un poco de desvirtuar esta denuncia. Nosotros no hicimos los depósitos, por si acaso, no le hicimos cobros irregulares a autoescuelas. Fue el funcionario de la señora Patricia Hermosa que lo encubrió durante un año y tres meses, por si acaso. No fuimos nosotros quienes sostuvimos una serie de mensajes a través de los WhatsApp entre el señor Alex Salín y la representante de la autoescuela en cuestión. No fuimos nosotros quien ha hecho esta denuncia con un audio que se ha hecho llegar. Y no fuimos nosotros quien presentó esta denuncia escrita contra los funcionarios identificados como Eric López, Franz Rojas, Yacid Velasco, Irwin Flores y la señora Charcas. Dice, habrá que preguntar a la señora Hermosa si ha procesado a don Eric López también, ¿no? Allí está, es un documento que ya lo presentamos la noche de este pasado día martes. Vamos a ir en estos momentos a un contacto con parlamentarios de las diferentes tiendas políticas con representación en la Asamblea Legislativa. Vamos a darle la bienvenida a el diputado Pablo Arizaga. Diputado, ha visto usted, están las pruebas allí, ¿no? No importa lo que digan, lo que traten de justificar, están los depósitos, están los chats, está el audio y está una carta que lleva la firma de una persona que se cansó de la extorsión en el CEGID. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Junior. Saludarte a ti en primera instancia, saludar a todos los que están siguiendo tu medio de comunicación y agradecerte por la invitación. Para nosotros es grato poder compartir información y sobre todo cuando se trata de defender los intereses del ciudadano que se siente afectado por aquellos vivillos, por aquellos que creen que en nombre del Estado
porque es lo que hacen, creen que con un intermediario que se llama Estado tienen derecho a saquear a la gente. Y creo que eso hay que ponerle un alto, querido Junior, por eso vamos a estar adentrando seguro más, temas respecto a esta denuncia, y te voy a asegurar que no estás en lo equivocado. No es el único caso del señor Salín que ha salido a la luz, hay casos del 2019, hay casos del 2018, y lo peor de todo es que se intenta ocultar algo que ya es evidente y que es claro para toda la sociedad. Muy buenas noches también a los colegas parlamentarios que se encuentran presentes. Diputado, ¿cómo ve usted este hecho? Salió hoy Patricia Hermosa tratando de desvirtuar, se cura en salud diciendo que ella lo desvinculó del CEGID en septiembre del 2021, y claro, en vez de aclarar, oscurece, ¿no? Es decir, lo desvincula en septiembre, presuntos hechos irregulares, pero no lo denuncia hasta diciembre del 2022. ¿Cómo se entiende esto que un año y tres meses después recién presente una denuncia, justo cuando llega una denuncia escrita por irregularidades al CEGID? Bueno, primero, Junior, que hay que creer en la buena fe de la gente, ¿no? Como tú decías al inicio de esta entrevista, evidentemente podríamos entender que la directora del CEGIP desconocía los antecedentes del señor Salín, por decirlo así. Pero cuando ya tomó conocimiento, como tú decías, no es porque ella quiera mostrar una gestión transparente, es porque es un deber de los servidores públicos, Junior, el de denunciar cuando conocemos actos de corrupción. No es que podemos dar una opcionalidad o una alternabilidad de que si queremos o no queremos hacerlo. Si no lo hacemos, Junior, con el marco de lo que establece la norma vigente, es omisión de lo que estás, de lo que está sucediendo. Del mismo delito de corrupción te vuelves en parte omitiva. Entonces, creo que está clarísimo que la directora no ha sabido cómo interpretar su labor en el mando de lo que significa el CIGEP a nivel nacional. Además, no hay que olvidarse algo muy importante, Junior. La ley del CIGEP del año 2011 tiene atribuciones específicas para la directora o director que está ejerciendo el cargo, y entre estas atribuciones dice claramente quién es la persona encargada de nombrar, designar al personal de todo el aparato del CIGEP, es justamente la directora. Entonces, no puede decir la señora Patricia Hermosa, primero, que no lo conocía al señor Salín. O sea, está bien que nos hagan creer en un aparato gigante del Estado que se desconozca al último funcionario público, pero cuando ya estamos hablando de coordinadores, que por cierto, tú tienes toda la razón, Junior, el coordinador inclusive de brigadas tiene el rango de director, por si acaso, está a la par de un director nacional. Entonces, no puede ser que diga que desconoce al coordinador que tiene rango de director, la señora Patricia Hermosa, y más aún cuando ella es la que procede a la designación. O en otras palabras, nos está diciendo Junior que firma contratos sin saber a quién está nombrando. Eso te está diciendo entonces en la otra versión de ella, que pretende hacernos creer a toda la sociedad. Y bueno, el señor Salín tampoco es que ha sido un santo, Junior. El año 2019, y es un edicto por si acaso que está publicado en los medios de comunicación, el señor Salín ya había sido procesado administrativamente por no haber remitido al informe a la Contraloría por dejar el cargo, porque obviamente lo destituyeron, como tú muy bien lo has mencionado. Entonces ya tenía antecedentes en la Contraloría. ¿Cómo explican, o cómo explica la señora Patricia Hermosa, cómo designó al señor Salín, si en el momento que tú estás ingresando a cualquier institución pública, lo primero que tienes que presentar es tu declaración jurada de bienes y rentas, que va de la mano de tus obligaciones que tienes con la Contraloría? Entonces, me parece que aquí no está encajando nada lo que dice la señora Patricia Hermosa. Hay muchos componentes, Junior, que te demuestran que no es solo este acto de corrupción. Hace un año atrás se ha destituido, si mal no recuerdo, al director departamental de La Paz, que también estaba metido en temas de corrupción. Y bueno, en 2018 también se ha revelado una auditoría que justamente tienen que ver con el tema de las licencias de los vehículos que han incurrido en este cobro ilegal. Y como te decía, cuando una persona no lo denuncia estando al mando y a la cabeza de esta institución, sin duda es la parte que se convierte en cómplice por haber omitido su deber de denunciar este acto, querido Junior. Agradecemos al diputado Pablo Arizaga, que ha compartido con nosotros su impresión respecto a esta denuncia de corrupción e irregularidades en la Dirección Nacional del CEGIT, que involucra a Salín Alé, que era el coordinador de brigadas móviles dependiente del señor Eric López, que es el coordinador general. Muchas gracias
al diputado Pablo Arizaga, que ha compartido con nosotros su impresión respecto a esta denuncia que se ha presentado en las últimas horas y que devela a través de recibos una serie de presuntos hechos irregulares. Gracias, diputado, muy amable por atender nuestra invitación y por compartir con nosotros su impresión respecto a este tema. Vamos a darle la bienvenida, gracias, diputado, muy amable. Le damos la bienvenida ahora al senador del MAS, Rubén Gutiérrez, está con nosotros. Le vamos a preguntar al senador cómo ve todos estos elementos que se han presentado, el audio, los chats, las transferencias y la denuncia formal que se ha presentado en diciembre del año 2022. Buenas noches, senador. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Junior. Un gran saludo cordial a tu programa, Detrás de la Verdad, y a todo el equipo que le acompaña y también a los panelistas en este programa. Bueno, nosotros ya habíamos expresado nuestra posición desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y desde el Senado Nacional cuando se conoce este tipo de denuncias, este tipo de hechos de corrupción en una institución pública. Bueno, las máximas autoridades ejecutivas, así como cualquier otro funcionario, servidor público designado o electo, tiene la obligación de denunciar, cumpliendo lo que dice el mandato constitucional. Todo ciudadano boliviano o boliviana, máxime tratándose de servidores públicos, tienen la obligación de combatir y denunciar la corrupción. En ese entendido, al ser una obligación, un deber para los servidores públicos, para todo ciudadano boliviano, consecuentemente tenemos que cumplir las normativas. Y en ese entendido, lo que ha pasado, o por lo menos lo que se tiene, esta denuncia a través de pruebas documentadas que se hizo conocer a través de los medios de comunicación, en especial de tu medio de comunicación, Junior, lo que corresponde es que la justicia boliviana, a través de la policía boliviana, el Ministerio Público, puedan continuar con la denuncia ya formalizada con relación a este ciudadano que ha incurrido en delitos de corrupción. Tipos penales que deben ser investigados, procesados, imputados, acusados, como corresponde, y en un juicio oral contradictorio debe dictarse una sentencia condenatoria ejemplarizadora, así para sentar un precedente y que ningún ciudadano, ningún servidor público haga quedar pues mal a las instituciones públicas, máxime tratándose de una institución que nos ha costado recuperar hace 12 años exactamente, cuando se traspasa de lo que fue la policía boliviana en su momento al Servicio General de Identificación Personal, que ha dado buenos resultados, y consecuentemente por malos funcionarios, Junior, queda pues mal la institución, queda mal la imagen de esta institución, que por cierto ha tenido avances importantes, reitero, con relación a los servicios que presta a la ciudadanía boliviana. En ese entendido, también de acuerdo a los antecedentes que ha descrito usted, Junior, hay dos fechas importantes, ¿no? Estamos hablando del mes de septiembre del año 2021, en el que ha sido despedido este mal funcionario. Y segundo, el año pasado, en el mes de diciembre, ha sido denunciado ante la Fiscalía de Materia, en este caso al Ministerio Público, ante la Fiscalía. Consecuentemente, tiene que haber celeridad. Entendemos que no podía haber omitido la directora general del Servicio de Identificación Personal al tener conocimiento de una denuncia documentada, no básicamente un indicio, ni una declaración, ni una denuncia de carácter verbal, sino si ya, cuando ya es documentada, tiene que de manera inmediata poner en conocimiento, y eso es lo que hizo. Lo que ahora falta es que se siga la investigación, que exista resultados y que nunca más este tipo de funcionarios sean incorporados en ninguna institución pública. Consecuentemente, nosotros vamos a exigir que esto llegue hasta la averiguación de la verdad histórica de los hechos. Lo que tiene que quedarle en claro a cualquier autoridad o funcionario público es que la responsabilidad o el delito no se extingue, no se exonera de la investigación a un funcionario o a la MAE con el simple hecho de despedirlo, de destituirlo, ¿no? Allí no termina. Es decir, bajo esa lógica, todo el mundo se dedica a robar y cuando lo pillan, los despiden y allí se acabó el asunto, digamos. No. La señora Hermosa tiene que explicarle al país, no me tiene que explicar a mí, tiene que explicarle al país por qué lo denuncia un año y tres meses después. ¿Qué pasó? Por algo lo despide, ¿no? Por algo lo desvincula, por algo le dice que se vaya. Pero además este señor ya tiene antecedentes de vender apostillados en la Cancillería por $2,000 en 2018. Fue la embajada de Alemania que advirtió de este extremo. Es decir, no se puede entregarle a una persona
las brigadas móviles para emisión de licencias de conducir, a una persona que no tiene currículum, si no tiene antecedentes, senador, ¿no? Es terrible este tema porque no le afecta a la señora Patricia Hermosa, finalmente afecta a la gestión del presidente Luis Arce. Sí, muchas veces se acumulan estos antecedentes y ahora que ya se tiene una denuncia documentada que ha sido presentada ante la misma autoridad, en este caso de la señora Patricia Hermosa, lo que corresponde es de manera inmediata remitir esta denuncia al Ministerio Público. Seguramente es parte de este proceso y tiene que continuar. Nosotros vamos a pedir un informe para que nos presente los resultados de la investigación, porque el Servicio General de Identificación Personal, a la cabeza de la señora Patricia Hermosa, entendemos de que a través de los equipos jurídicos tiene que presentar los resultados. De esa manera vamos a sentar precedente y cumplir con esa exigencia de nuestro presidente Luis Arce Catacora cuando asumimos el gobierno y dijo, caiga quien caiga, y tratándose de servidores públicos, nadie puede ser exonerado, nadie puede ser encubierto, y lo que hizo remitir esta denuncia ha sido realizar correctamente la labor. Y claro está, ahora lo que corresponde es que se pueda pasar de una investigación, y hay que saber también en qué situación está su proceso. No sé si está con una aplicación de medidas cautelares, está detenido preventivamente, está con detención domiciliaria, está ya con imputación, con acusación. Hay que dar seguimiento, no solo es presentar la denuncia ante el Ministerio Público. En Bolivia, Junior, si no se da seguimiento los procesos administrativos, los procesos penales, ya sean en la instancia administrativa, en la instancia jurisdiccional, en cualquier instancia, hay que dar seguimiento hasta lograr el resultado. Es más, no basta en nuestro país que esté encarcelado. Sabemos muy bien de que inclusive algunos que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada han burlado a la justicia. Así que en materia de corrupción, los delitos no prescriben. Consecuentemente, en este tipo, si hay también daño económico al Estado, seguramente todo se va a investigar. Y claro está, si hay también colaboradores, seguramente se ampliará la investigación. Está en manos de la justicia boliviana. Y que, por cierto, la compañera, la señora Patricia Hermosa, tiene que llegar hasta lo último, porque los delitos también, Junior, son intuito personal. Consecuentemente, así se tiene que considerar, y que en Bolivia y en nuestro gobierno a nadie se le va a encubrir. Cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias, le agradecemos al senador del MAS, Rubén Gutiérrez, por atender nuestra invitación para que podamos conversar respecto a este tema. Gracias, senador, muy amable por atender nuestra invitación. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Vamos ahora a conversar con el jefe de bancada de Creemos, don Andrés Romero. Aquí le vamos a preguntar cuál es su impresión respecto a este tema. Más allá de lo que diga Patricia Hermosa, están las pruebas, están los documentos, y los documentos son irrebatibles. Desvinculan en septiembre del 2021 y recién se animan a denunciar en diciembre del año 2022. Estamos hablando de 15 meses después. Diputado, buenas noches. Buenas noches, querido Junior. Saludar a toda tu audiencia a nivel nacional. Y bueno, simplemente mencionar que el jefe de bancada es nuestro amigo Oscar Michel. Ya nos tocará a nosotros en una futura oportunidad no muy lejana, seguramente. Pero bueno, respecto al tema que nos invitan el día de hoy, creo que a las autoridades del MAS definitivamente no les presentaron el kinder a este tierno muñeco, a Ping-Pong, ¿no? Ping-Pong decía que era el que se lavaba la manito y la cara con agua y con jabón. Por lo menos debieran tener la decencia de utilizar este tipo de caso para por lo menos camuflar un poco ese accionar tan burdo que tienen con su brazo operativo, que es la justicia y la policía. Y te decía hoy día, o sea, queda en nada el eslogan de cero corrupción en el CEGIP. Vamos a ser prácticos y puntuales. Acá lo primero que tiene que hacer esta señora, porque es la MAE, es la máxima autoridad ejecutiva de esta institución, que es pública, que es de los bolivianos, es renunciar. Tiene que renunciar porque ella contrata a todo su personal, y lamentablemente todos los actos de corrupción en una institución pública, que además no estás hablando de moco de pavo, estás hablando de, incluso se dan el lujo, no puede decirse torpeza, porque las redes sociales no se acaban de inventar, se da el lujo de mandar combo, ¿no? Según los mensajes de chat que
se demuestran a través de la investigación de tu red televisiva, le plantan en combo, ¿no? Si usted saca uno, si saca dos, si saca tres, tiene tal porcentaje o tiene tal cobro. Entonces son más que evidentes. Y digo yo, esta señora tiene que dar un paso al costado, tiene que renunciar y el gobierno debiera actuar en concordancia con esto. Te hablaba yo de ping-pong porque por lo menos debiera usar estos casos para lavarse la cara. El exceso de autoritarismo, el exceso de abuso de la justicia, el exceso de la institución policial, los excesos de los ministros, por lo menos este tipo de casos deberían usarlo para lavarse la cara, pero ni siquiera tienen el tino político de hacerlo. ¿Qué pasó con Nina en ABC? ¿Qué pasó en esta misma institución con Never Mamani, si no me equivoco? ¿Qué pasó con el gobernador de Potosí? Entonces, mientras al otro lado están metiendo presos por reenviar mensajes o chat de WhatsApp, están allanando sus casas, están correteando autoridades electas, están raptando gobernadores, están violando la institucionalidad de este Estado, la justicia de este Estado, la legitimidad de este Estado, la legalidad de este Estado, al otro lado tenés absolutamente todo lo contrario. Y viene el despropósito del senador que me antecedió en esta misma entrevista a decir, vamos a pedir que la justicia actúe en concordancia con la exigencia del escenario actual. ¿Cómo le pide a la justicia que manejan ellos que la justicia actúe como tiene que actuar? Si ellos la manejan la justicia, ¿qué le tenés que pedir a la justicia? Aquí no hay ese falso debate de que, a ver, el CEGIP funcionaba mejor cuando la tenía la policía o funciona mejor ahora como un ente totalmente independiente de lo que era la policía. Es lo mismo porque a la policía y al CEGIP lo administra el movimiento al socialismo. El problema de fondo acá es el movimiento al socialismo al frente de la administración de este Estado, al frente del gobierno. Obviamente no vamos a hablar de nada que no sea democrático. Habrá que esperar unas próximas elecciones y que los bolivianos quieran zanjar de raíz este problema estructural. Aquí es facilito esto. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es permitirle a la señora que renuncie decorosamente si ella quiere. Ella tendrá que elegir pues si quiere salir por la puerta adelante o por la puerta atrás. Ella mínimamente debiera pedir licencia para defenderse porque estas son denuncias gravísimas y son denuncias que han sido socapadas y han sido tal vez han tenido el intento, han intentado echarle tierra, han tratado de que pase por tonto todo el pueblo boliviano y ellos por muy, muy astutos para salvar seguramente a un gran dirigente que va al frente de las marchas, a un activista de su partido político que va y forma parte de las diferentes movilizaciones que hace el partido. Entonces aquí no hay dónde perderse, ¿no? Una pregunta, la última, ¿cómo se entiende que 15 meses después la señora Hermosa recién presente denuncia contra el señor Ali Salem? Bueno, yo creo que ya fue insostenible. Debe tener seguramente un senador, un diputado, un ministro que está avalando al funcionario que hace un mal trabajo, que hace quedar mal a su institución, que hace quedar mal a sus avales, que hace quedar mal a quienes los han sostenido en el cargo. Y bueno, ese tipo de irresponsabilidad de la cual es parte la señora Hermosa, porque tiene que ser del conocimiento de este tipo de cosas, no pueden pasar desapercibidas. Entonces yo creo que la señora se enteró que esto ya iba a reventar, que esto iba a ser público, y decide recién sentar su denuncia para curarse en sano. Entonces esto está más que evidente que la señora ya no tenía camino, estaba en un brete, no tenía salida, perdón, se metió en un brete que no tenía retro y decidió de repente tratar de lavarse las manos en la recta final del conflicto cuando este conflicto ya reventaba, ¿no? No nos olvidemos que por un audio, también por una denuncia a una autoridad del gobierno departamental, le allanaron hospitales, le allanaron más de 106 domicilios, le secuestraron su vehículo, pero fue inmediato, ¿no? Entonces, no se actúa de la misma manera con aquellas personas que están ligadas con el movimiento al socialismo, con aquellas que forman parte de los gobiernos que hacen de repente parte de la oposición del gobierno central, y mucho menos con los activistas que defienden la libertad y la democracia, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos al diputado de Creemos, Andrés Romero, por compartir con nosotros este tipo de impresiones respecto a esta denuncia de corrupción que hemos presentado, la cual la ratificamos. Gracias, Junior, y un saludo fraterno hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Y para quienes dicen que esto es un invento, esta nota del 7 de diciembre
recepcionada el 13 de diciembre, ha provocado que la unidad de transparencia del CEGIT investigue a las personas denunciadas por presuntos actos y hechos de corrupción. Aquí no interviene Patricia Hermosa, interviene la unidad de transparencia del CEGIT a nivel nacional. Vamos a mostrarles este documento al cual hemos tenido acceso en las últimas horas. Dice lo siguiente, el documento como tal, nota interna número 0494/2022 del señor Freddy Cano Guarachi, que es el jefe de la unidad de transparencia del CEGIT, a Reinaldo Mamani Quenta, es jefe de la unidad nacional de recursos humanos. De mi mayor consideración, la unidad de transparencia, en cumplimiento de las funciones establecidas por ley número 974, unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, se encuentra gestionando una denuncia contra servidores del Servicio General de Identificación Personal en mérito al anterior y con el propósito de esclarecer los hechos. Solicito a su autoridad que por la sección que corresponda remita información y documentación de los servidores públicos Eric Junior López Calizaya, Yesic Velasco Ruiz, Irving Flores Flores, Rosario Charca Ramos, Franz Limber Rojas Yucra, Elizabeth Morales Gutiérrez, pertenecientes a la Dirección Departamental de la Paz y Dirección Nacional de Operaciones de manera individual, los siguientes puntos. 1. Fecha de ingreso y de salida, si corresponde de la institución. 2. Asignación o asignaciones de funciones con las que cuentan los servidores públicos. 3. POAI de los servidores citados. 4. File personal de los servidores citados. Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas. Firma Raúl Freddy Cano Guarachi, jefe de la unidad de transparencia. Así que existe una investigación por presuntos hechos de corrupción e irregularidades contra estos funcionarios dependientes de la Dirección Nacional del CEGIT y de la Dirección Departamental. Estamos aquí en los estudios de DTV Santa Cruz con el doctor Joadel Bravo, que representa a un grupo de personas que está denunciando al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el señor Luis Barberí. Doctor Bravo, buenas noches. ¿De qué se trata esta denuncia que se ha formulado contra el señor Luis Barberí por los presuntos delitos de violencia familiar y doméstica? Muy buenas noches, Gustavo. Perdón, Junior, hacer una aclaración. Yo soy abogado de uno de los nietos del señor Gustavo Barberí Peláez. Bueno, lo que lleva a mi cliente el hacer nieto es la imposibilidad de ver a su abuela hace 3 años. Existe una relación sentimental y es esto lo que él está peleando. Sin embargo, más allá de lo sentimental, se ha terminado descubriendo una serie de irregularidades y lo que sería el motivo del ocultamiento de la señora en cuestión. Y esto se debe a una serie de situaciones que nacen mediante una certificación. No sé si usted la podría mostrar. Resulta que hay una certificación por favor, clínica. Perdón, doctor, control central, hay una certificación, hay imágenes que enviaron desde La Paz respecto a una certificación médica que establece que... ¿Cómo se llama la señora, perdón, doctor? Es la señora Nelly Paz, viuda de Barberí. Nelly Paz, viuda de Barberí. Se ha presentado una certificación que establece que la señora padece de Alzheimer. Es una certificación de la clínica Los Condes, o Las Condes. Sí, efectivamente, en el mes de julio del año 2021, la clínica Las Condes certifica de que trató a la señora desde el 2011 al 2016 y que padecía de Alzheimer, ya tenía escaso lenguaje, movilización en silla de rueda y con dependencia total, teniendo un escáner de cerebro desde el año 2011, y señala otras afecciones, indicando además de que hubo una segunda evaluación que la habían realizado en otra clínica, la clínica alemana de Santiago de Chile. Entonces queda establecido de que la señora fue tratada ya el 2011 con Alzheimer, pero se tiene que ella padecía desde el 2005. Y existen otros documentos donde se llega a establecer, por ejemplo, que existe un poder que habría sido suscrito en el año 2021
¿Cómo puede ser si del 2011 hasta el 2016 estaba siendo tratada en la clínica Las Condes por Alzheimer? Los documentos, por favor, control central, doctor, va a disculpar. Ese es el certificado médico, pero hay un poder. ¿De qué año es el poder, perdón? Del año 2020. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que se tenga un poder desde el 2020? Acá le muestro. Ahí está, ese es el poder. 23 de septiembre de 2020, ¿no? Otorgado ante el notario René Vicente Arzabe, ¿no? Es una escritura pública de constitución de una sociedad anónima por el acto único que girará bajo el denominación de agronegocios, el Cañuelar, sociedad anónima, con su sigla, el Cañuelar, un capital, etcétera, ¿no? Y dice de que lo celebran la señora Nelly Paz, viuda de Barberí, ¿no? Ronelo Felipe Barberí Paz, Luis Fernando Barberí y Ana Karen Barberí Paz. ¿Cómo puede ser que la señora haya firmado un poder, ¿no? Sufriendo de Alzheimer? El 2011 le certifican que tiene Alzheimer y el 2020 aparece este poder. Y existen otra serie de documentos, ¿no? Firmado el 2019, ¿no? De la Asociación Accidental del Cañuelar, ¿ya? Existe una solicitud que habría realizado la propia señora Nelly, ¿no? Por la suma de 3 millones de bolivianos. ¿A quién? ¿A una entidad financiera? ¿A quién? Es una, dice que es para una casa de la sociedad accidental esta, ¿no? ¿A quién después, pide los 3 millones? La sociedad está autorizando, entre ellas la señora Nelly, autoriza ya el endeudamiento de esta suma de dinero. Se tiene otra del año 2014, ¿no? Se tiene otra del 2019, ¿no? Y estos son los documentos que hemos podido obtener ya. Y entonces resulta poco probable, ¿no? De que una persona padeciendo las afecciones clínicas que han sido certificadas por dos clínicas de Chile, que esta solicitud fue hecha mediante una orden judicial. Y aquí tenemos este otro elemento: desde el 2020 se ha pedido la interdicción de esta persona precisamente por la incapacidad mental que posee, ¿no? Y el juez hace 3 años y no se pronuncia por esta acción, ¿no? Ustedes han presentado una solicitud ante el juez de incapacidad, ante el juez de familia quinto, solicitando la declaratoria de incapacidad precisamente por esta situación, ¿no? Hace 3 años, hasta ahora no se atiende. Y no se atiende, ¿no? Y precisamente porque se ha descubierto de que inclusive otras familiares que señalan de que hay inversiones en paraísos fiscales también del patrimonio de esta señora. ¿A cuánto asciende, ¿no?, el patrimonio de la señora Nelly Paz, viuda de Barberí? No tengo ese dato en este momento, pero es cuantioso. No se olvide que ella, al fallecer el patriarca, ¿no?, de la familia, ella tenía derecho al 50% del monto total del patrimonio. Pero, reitero, mi cliente es un nieto que no tiene derecho a ninguna herencia. Lo que lo lleva es el tema afectivo de no poder ver a su familiar. A su abuela, entonces. A su abuela. Inclusive se conoce de que uno de los familiares se le exigió una serie de requisitos y para que pudiera verla, ¿ya? Y entre estos hubieron hasta temas económicos, que cuando se presentó en el condominio para poder ingresar, ya una vez que estaba autorizado, ya en el condominio le señalaron de que no podía ingresar. Pero bien que mostró ahora ese documento, el anterior, por favor, si puede retrotraer, usted va a ver que la señora es una señora de 92 años. Por favor, el anterior documento. Ahí
y todos los documentos, si se puede agrandar, usted va a ver que solo están las digitales de la señora y no su firma. ¿Ya? Una persona como la señora Nelly, que ha tenido un grado de educación, ¿ya? Solo está poniendo sus digitales, tendría que suscribir. Sus huellas digitales, si no firma. Exactamente, ¿no? Porque quien pone sus huellas digitales es porque no sabe firmar. Pero sabemos que no puede firmar porque está con la afección clínica que ya se ha certificado. Por eso es que solo aparecen. O sea, como que alguien agarra y le puede poner las manos, no importa su condición, le pone sus huellas y punto. Pero no le puede agarrar la mano porque en una prueba del polígrafo, obviamente, eso no va a pasar, ¿no? Exactamente. O sea, no hay la firma de la señora Nelly Paz. Exactamente, ¿no? Y entonces, cuando sucede esto, en un documento se debe aclarar de que está firmando así porque no sabe firmar, es decir, es ignorante, ¿ya? Y alguien, manda la ley, debe firmar a ruego de esta persona. Debe aclararse que se pone aquello y hay un testigo que dice, a ruego de esta persona, yo estoy acá y se está firmando este documento. Y también usted podrá ver que no existe en la firma de otros miembros de la familia que tienen interés en el patrimonio, ¿no? En una serie de documentos, amén de ese que se está señalando, ¿no? Y todos llevan la digital de la señora, que es la prueba de que ese es el motivo por qué se esconde a la persona, ¿no? Porque el patrimonio se está disponiendo, ¿no? Y doctor, ¿y por qué la denuncia contra el señor Luis Barberí? Es una persona conocida, es el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. ¿Por qué contra el señor Luis Barberí y contra su hermana Ana Karen Barberí también? Son seis hermanos, en todo caso, ¿por qué solo la denuncia de un nieto contra dos? Bueno, quien tenía a la señora Nelly era su hija Ana Karen Barberí, ¿ya? Y ante la negativa de presentarla, y como estamos ante un delito de orden familiar, ¿no? Violencia familiar, que se denomina, el Ministerio Público acudió hasta su domicilio de la señora Ana Karen, donde ingresaron con un mandamiento, tuvieron que utilizar un mandamiento de allanamiento porque no podía ingresar de otra forma. No siempre hubo la obstaculización hacia la justicia. Y cuando ingresan con ese mandamiento de allanamiento, ella y su familiar, su esposo, le indican de que el señor Luis, acá presente en la imagen, la habría retirado momentos antes de ese inmueble y la habría llevado con rumbo desconocido. Entonces, ante esa aseveración de parte de Ana Karen y su esposo, es que el Ministerio Público decidió ampliar la investigación porque ahora, por lo manifestado por su hermana, dice que es él el que está ocultándola. Y entonces subsume su conducta en el tipo penal que hemos señalado anteriormente. Ahora, la investigación avanza, se ha estancado, teniendo en cuenta de que dicen los nietos, o el nieto al quien usted representa, que la señora no aparece, es decir, son seis hijos. Los hijos tienen, y los nietos, el derecho de ver a su abuela. Es decir, ¿hace cuánto que no la ven? ¿Y qué sospechan, doctor Bravo? En este caso, el Ministerio Público ha obrado conforme lo que se le ha solicitado, ¿no? Ha tenido el cuidado, considerando un adulto mayor, el estado mental de la misma, y ha actuado debidamente. Quienes no han actuado de esta manera ha sido, por ejemplo, un juez de sentencia de Cuatro Cañadas, que, imagínese usted, un caso que se ventila en la ciudad, fueron a plantear una acción de libertad en Cuatro Cañadas. No estaba el juez y vino no sé dónde, apareció otro de suplente, ¿ya? Y conoció una acción de libertad y ha anulado la orden de aprehensión, el requerimiento fiscal de aprehensión que habría pesado sobre Ana Karen, ¿no? Lo ha anulado recientemente. Esto ha sucedido en días pasados. Y
tenemos el problema del juez de familia que no resuelve en 3 años la demanda de interdicción para cuidar el patrimonio de la señora. Ahora tenemos terror ya, porque se viene la audiencia que se ha suspendido el día de hoy y tendrá que aparecer el día viernes, pero con este actuar de estos otros jueces no nos llena de temor de que ante el pedido que han planteado de una alegando un supuesto defecto absoluto, ¿no? Cierren el caso, ¿no? Entonces, veremos qué vaya a suceder el viernes, esperemos que no se dé esta situación, que se investigue, porque la norma prevé de que si después de la investigación no se llega a demostrar la autoría o la inexistencia del hecho, etcétera, se puede dar un rechazo o en su caso un sobreseimiento. Pero esto concluiría, querido Junior, si es que el señor presente acá, el señor Luis Barberí, la presenta ante su familia, permite que la familia pueda ver a la señora. ¿Hace cuánto no la ven a la señora? 3 años. Hace 3 años. Y hace 3 años hay transferencias de la señora Nelly Paz. Y desde antes, ¿no? Desde el 2014 es lo que se tiene. Y existen otros documentos también que en su momento... ¿Y cuál sería el fin de no mostrarla a los otros hijos o a los nietos si todos los hijos tienen la misma condición de ver a su madre, digamos, ¿no? Mire, con la experiencia de llevar procesos penales, ¿no? Queda evidente a través de esos documentos que la finalidad es la disposición indebida del patrimonio de la señora. Indebida porque ella está con una afección mental, no puede firmar. Y como hemos visto, le hacen poner las digitales, ¿no? La tienen oculta, los otros miembros de la familia no participan en los documentos y el patrimonio se está dilapidando, ¿no? Entonces, ese es el motivo que yo veo de que se la oculta, porque si no hubiera ningún problema, imagínense a quién le gusta que se ventile estos problemas familiares, cualquiera, oye viejo, ¿en qué anda? Vení, está aquí mamita, te la presento, pasá, ¿no? Si tiene algún problema, qué sé yo, desconfianza, que ponga por unos guardias, ¿no? Que pase y le diga, ahí está la señora. Entonces se acababa este problema, pero ¿por qué empecinarse en que no se quiere mostrar? ¿No? Y entonces mi cliente, ya con todos los antecedentes que le he indicado del accionar de los jueces, ¿no? Es que ha acudido a la opinión pública y más que todo para ver si el corazón de este señor se ablanda y le muestra a su nieto, pues a su abuela, considerando que tiene 92 años, ¿no? Entonces él me dice, yo quiero verla, pues imagínate a los 92 años, ¿no? Un día que pasa... es mucho para la relación de ambos, ¿no? Y además que hay otros miembros también de la familia que imploran pedir o verla a su abuela, ¿no? Ahora, este viernes hay una audiencia. ¿Qué se busca en esta audiencia? De acuerdo a lo expuesto, el señor Luis Barberí busca que este caso se cierre o por lo menos vaya a la vía civil. Y bueno, ya sabemos cómo es la vía civil, ¿no? Tarde, mal y nunca, si es que llega. Así es, ¿no? Entonces ellos están queriendo anular la vía penal, obviamente les incomoda la vía penal y quieren ir a la vía civil, pero no da, porque es mucha la prueba, le hacen poner las digitales, la ocultan y se despilfarra el patrimonio de la señora que certificadamente está con una afección clínica mental. Entonces, ¿cómo podemos sacar todo eso a la vía civil? Esto no es un contrato de préstamo, no te pagué las cuentas, etcétera, ¿no? Un problema de la sociedad en el manejo, ¿no? De la sociedad. Una mala inversión, si las ganancias me corresponden más, me corresponden menos. No, esa no es la discusión. La discusión es mantenerla oculta a la señora, hacerla firmar con digitales como si ella fuese ignorante, que no sabe firmar, ¿no? Y encima se dispone del patrimonio, de los pocos documentos que hemos tenido conocimiento. Vamos a escuchar la nota de Ítalo, por favor, de esta noche. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha intervenido en este caso, está pidiendo
que el señor Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, pueda mostrar a sus nietos y a sus hermanos a su señora madre. Vamos a escuchar a la señora María Inés Galvis. Es la nota que sigue, pues estoy hablando de María Inés Galvis. Es muy lamentable lo que ha sucedido en la última hora. Imagínese usted un juez de Cuatro Cañadas, ya el suplente de este juez ha conocido una acción de libertad y no es su jurisdicción, no le compete, ¿verdad? Entonces... Hemos estado observando, viendo, haciendo un seguimiento sobre la desaparición de la señora del adulto mayor. La asamblea va de vedora, de orientadora. A través de nosotros sabemos de que la señora, en la investigación que estamos nosotros realizando, que no aparece por ninguna parte. No sé qué es lo que está pasando. Si alguno de los hijos lo tienen, que por favor comunique a los nietos que ellos quieren ver a su abuela. Eso es lo que nos han manifestado. Y nosotros con pena de esta señora, porque a lo mejor le falta el cariño de su nieto, el cariño de las demás familias. Eso nos importa, que ella esté viva, sana, tranquila y con ese calor humano que le ofrece la familia. Por eso que estamos nosotros, ¿no? Por el asunto de que la extrañan mucho y hace mucho tiempo que ella no aparece para que al fin y al cabo la familia esté tranquila. Doctor Bravo, ¿qué se espera de la audiencia de este viernes, teniendo en cuenta que han pasado 3 años y por alguna razón no se permite que los hijos y los nietos vean a la señora Nelly Paz, de viuda de Barberí, mientras sus bienes son dilapidados y son transferidos? A ver, que el juez no vaya a acceder a una nueva maniobra jurídica como la que le señalé anteriormente. Se fueron a Cuatro Cañadas y plantearon una acción de libertad ya y anularon el mandamiento de aprehensión que pesaba contra Ana Karen. Y entonces, porque no existen, repito, elementos como para que se anule. Hay suficientes indicios probatorios ya de la comisión del hecho, y en tanto y en cuanto no aparezca la señora, es imposible concluirlo esto, ¿no? Si se diera lo impensable, lo que nadie desea, van a haber responsabilidades para quien pueda actuar de una forma que no es en derecho, la cual es investigar y dar con el paradero de la señora. Fíjese usted que no hemos entrado a esos documentos, que sería, eso es otra materia, es otra situación, sino que el punto está en que se quiere de que aparezca la señora, ¿no? Que, repito, si este señor que está en pantalla la presenta a la señora, yo creo que hasta la familia va a quedar contenta, ¿no? Va a poder ver a su ser querido y concluir con esta investigación. Entonces, el juez, mientras no aparezca, no puede anular este proceso. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Joadel Bravo por compartir con nosotros esta denuncia que se ha presentado durante los últimos meses contra el señor Luis Barberí. Los nietos de la señora Nelly Paz, viuda de Barberí, están preguntando dónde está su abuela, al igual que sus hijos. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros estos minutos aquí en DTV. El agradecido soy Junior. Soy yo, Junior. Buenas noches.